Gracias al trabajo en equipo, al compromiso, responsabilidad y sentido de pertenencia de todos los servidores, la Contraloría Distrital de Medellín alcanzó un resultado histórico de 92,9 puntos sobre 100 en la evaluación anual que la Auditoría General de la República realiza la gestión de los procesos. Algo que impactó fuertemente la calificación fue que logramos aumentar la cobertura de contratos, o sea, el porcentaje de contratos que estábamos auditando dentro de las diferentes modalidades de auditoría, nos aumentó ostensiblemente. En el proceso de control fiscal se destaca que en 2023 se reportaron a la auditoría 19.357 contratos adicionales que se evaluaron a través de la minería de datos, con validaciones presupuestales, de contratación y de la rendición de la cuenta. Desde la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se ha venido fortaleciendo el talento humano de la dependencia, creando de alguna manera las estrategias para poder darle el tránsito o mejorar en los tiempos y la oportunidad para el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, lo que consideramos que ha hecho que nuestra labor pueda darse dentro de un término más oportuno y que obtengamos unos mejores resultados que redundan precisamente en ese tipo de calificaciones. Nosotros antes del proceso de certificación nos enfocábamos en distrito y EPM, pero resulta que hay otros sujetos de control que también hacen inversión ambiental. Con la implementación del indicador en materia ambiental nos ha llevado a ampliar nuestro horizonte de evaluación y a evaluar proyectos de más sujetos de control, emitiendo un concepto ambiental más general sobre todos los sujetos de control. La calificación de la auditoría se da a todos los procesos de la entidad: gestión estratégica, control fiscal, recursos e infraestructura, talento humano, evaluación y participación ciudadana. El proceso de participación ciudadana es muy importante para la entidad, ya que es el vínculo que tenemos con la comunidad, bien sea con los encuentros de ciudad o los eventos de promoción, o también como con la atención de las PQRSD que interpone tanto ciudadanos como entidades. Todo esto se hace posible con el trabajo en equipo de la dependencia, trabajo que se hace con cariño, con respeto. El mejoramiento en la calificación y encontrarnos dentro de las mejores contralorías del país es un trabajo mancomunado de todas las áreas de la Contraloría Distrital de Medellín, no solo las áreas misionales, sino las áreas administrativas, porque la Contraloría es un engranaje que un proceso encadena a otro. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno.